¿Sueles cocinar en olla express o le tienes miedo porque piensas que va a explotar? Tranquilos, las ollas rápidas de hoy en día son bastante seguras y disponen de mecanismos internos que evitan cualquier accidente. Cocinar en ellas es muy fácil, pero sobre todo muy rápido. En este nuevo vídeo, en colaboración con Bra, vamos a conocer los diferentes modelos que hay en el mercado. Pero antes, vamos a ver cómo funciona una olla express con el ejemplo más práctico posible, una receta. Vamos a aprender a utilizar la olla de bayoneta. Bayoneta es por el tipo de asa que tiene. Lo más importante es la tapadera. Aquí tenemos todas las instrucciones. Esto es el candado que nos indica que podemos abrir la olla. Esto sería para despresurizarlo. Presión 1, es decir, la olla tiene menos presión. Y bueno, es para una serie de alimentos, que eso viene bien explicado en el libro de instrucciones, que es lo que siempre tenéis que leer. Y presión 2, que es la que vamos a utilizar para cocer legumbres. Para que se abra es importante que el pitorro, que es este que ahora no se ve porque está bajado, luego lo veremos, esté totalmente bajado. Si está un poco levantado, la olla por seguridad no se abre. Y también importante saber que cuando esté, justo cuando acabéis de cocinar, que hayáis cocinado a presión 2, no podéis pasar de aquí, aquí o aquí del tirón. Tenéis que ir del 2 al 1, se despresurizará un poco, del 1 a expulsar totalmente el vapor y luego ya sí habrá bajado el pitorro y podréis abrirla. Una manera más fácil y que últimamente están recomendando los fabricantes es despresurizar bajo el grifo, que lo haremos en cuanto acabemos de cocinar. Para abrirla, candado abierto, pitorro bajado, por aquí que sepáis que es por donde sale el vapor. Abrimos. Estas ollas todas suelen tener un mínimo y un máximo. Es súper importante no cocinar en olla a presión sin nada de líquido. Como mínimo tiene que llegar hasta aquí y como máximo hasta aquí. No os podéis pasar. ¿Qué debemos hacer? Echar los ingredientes y luego llenar. Porque si llenamos de agua, es posible que al echar los ingredientes sobrepase. Vamos a hacer unas lentejitas. Yo cuando hago lentejas, hago para varios días porque nos encanta. Le he echado 8 puñados. Estas son las lentejas pardinas, que son las pequeñitas que no se despellejan y quedan súper tiernas y ricas. A las lentejas les vamos a añadir una zanahoria, una hoja de laurel. En este caso le voy a añadir butifarra. Normalmente le añado pollo, también le podéis añadir conejo, carne de cerdo, las patatas que las hemos cascado, que ahora os enseñaré a cascarlas, importante porque lo que hacen es trabar el caldito, ligarlo, es cortamos y clac, cortamos y rompemos. Esto hará que suelte el almidón por los cortes tipo crack y ligarán el caldito. Como veis, la butifarra la hemos puesto congelada. Un diente de ajo, que yo utilizo esto, que es de un colador de té, pero para mí es multiusos y lo utilizo para muchas cosas menos para hacer té. Esto hará que el ajo no se deshaga y luego lo pueda pescar. Una cucharada y media más o menos de tomate triturado y ahora ya le voy a añadir el agua. Lo ideal es que echéis agua suficiente para que cubra todos los ingredientes sin sobrepasar el máximo, recordad. Y ahora yo le añado un poquito de pimentón dulce, como media cucharadita de café, un poco de sal. Sal luego se rectifica cuando esté cocinado. Y un chorrito de aceite. No me digáis que no puede ser más fácil hacer unas lentejas que están que te mueres. Cuando limpiéis la olla es importante limpiar la goma por un lado y la tapa por otro. La goma siempre sacarla para limpiar y luego la volvéis a colocar, que es tan fácil como esto. También tenéis que tener en cuenta que la goma es una de las cosas más importantes y se ha de cambiar cada 1 o 2 años. Y ahora ya, una vez hemos comprobado que la goma está bien puesta, cerramos las legumbres, como os he dicho, presión 2 y encendemos el fuego. Empezamos cocinando a tope, empezamos con el power. ¿Por qué? Porque nos interesa que la olla alcance la presión que queremos en el menor tiempo posible. Nos hará ahorrar energía y tiempo. Y una vez que alcance la presión, que será cuando hayan salido las dos rayitas, lo que hacemos es bajar a la mitad de temperatura. Es decir, si vuestra vitrocerámica o placa de inducción
tiene del 0 al 9, pues bajamos al 5, por ejemplo. El tiempo en una olla express rápida o a presión empieza a contar a partir de que salga el pitorro. En este caso se ve, pero el síntoma de que ya está en su punto es cuando empieza a salir vapor. A partir de aquí, 15 minutos y tendremos unas lentejas de vicio. Ya hemos visto cómo funciona y lo útil que es una olla rápida. Vamos ahora a ver hasta 4 modelos diferentes. En la descripción os dejaré los enlaces a la web de Bra, donde obtener más información y precio del producto. Mientras vemos los 4 modelos, os iré explicando los principales cuidados que debéis tener, así como consejos de seguridad y limpieza. No se debe dejar la tapa de la olla en remojo o en el lavavajillas. El acero inoxidable en general es conveniente secarlo de inmediato y no dejarlo secar al aire. No usar lejía ni utilizar utensilios metálicos que lo rayen. En el vídeo dedicado al acero inoxidable vimos cómo limpiar correcta y eficazmente la olla rápida. Tenéis enlace también en la descripción. Si la olla pierde brillo, se le puede dar con un trapo de algodón humedecido en alcohol. Algunos modelos llevan un cestillo para cocinar al vapor o incluso para separar alimentos. Es bastante práctico. Con una tapa normal también se pueden usar como olla convencional. Toda la seguridad de estas ollas está en la tapa, por ello es conveniente que estén siempre limpias, especialmente la goma y la válvula. La válvula la debemos limpiar bajo un buen chorro de agua y comprobar que no tenga ninguna obstrucción. La goma o junta de estanqueidad se debe cambiar cada año o 2 años, dependiendo del uso. Es importante comprarla al mismo fabricante para asegurarnos que corresponde al mismo modelo de olla. A los 10 años de uso se recomienda verificar la olla en el servicio técnico. Aún así, es muy difícil que lleguen a estallar, pues disponen de su propio mecanismo de seguridad en el caso de un exceso de presión. Sobre todo, hay que leer el manual de instrucciones para entender su funcionamiento sin problemas y sacarle el máximo provecho. Espero que este vídeo os haya sido útil y os anime a perderle el miedo a las ollas rápidas. Nos vemos en el próximo vídeo. No faltéis.